Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy un rápido recorrido por Cholópoli. Este es un juego peruano creado por Luis Ángel Saconeta. Este creador peruano ha diseñado este juego basándose en la clásica mecánica de Monopolio, en la que debes recorrer un tablero invirtiendo en los negocios que están en el tablero, y el jugador que tenga mayor riqueza al final de la partida será el ganador. Bueno, a diferencia del clásico negocio Monopolio, aquí los negocios son negocios peruanos, negocios pequeños, digamos sangucherías, carretilleros, restaurantes, y además por los nombres te vas a dar cuenta que son negocios de dudosa reputación. Adicionalmente también debes contratar personajes. Estos personajes te van a servir para poderle sacar un poco más de dinero a las personas que pasen por los territorios tuyos o las zonas tuyas. Por ejemplo, tienes tombos corruptos, policías corruptos, delincuentes. Y además muchos de los eventos están relacionados a los capítulos de nuestra política, digamos, oscuros, donde ha habido casos de corrupción, robos, coimas. Todos los eventos están relacionados a eso, ¿no? Y son muy potentes, te pueden hacer perder el dinero de golpe y pueden afectar a los demás jugadores y a ti mismo, ¿no? El juego es a partir de 17 años, esto es por la temática, porque la mecánica es súper simple, es tirar los dados y dejar que suceda de alguna forma todo a partir del azar. Pero por la temática está sugerido para 17 años, es a partir de 2 a 6 jugadores. Y la duración, bueno, hay varias formas de hacerlo durar, hay varias formas de acabar el juego, eso lo van a ver más adelante. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Bueno, como siempre vamos a empezar con los componentes. Esta es la caja. Cholópoli ríe, jode y juega a partir de 17 años a adultos. Esto es por la temática, porque la mecánica es bastante simple. De 2 a 6 jugadores, y aquí viene información de seguridad porque contiene piezas pequeñas y hay que mantenerlo alejado de niños menores de 4 años. No hay información del autor, eso lo tienes que ver dentro del manual. En el reverso hay una imagen de los componentes y una introducción. Aquí hay una frase que me llamó la atención, dice: no malinterpreten, esto es solo tomar con burla todas aquellas cosas con las que estamos obligados a vivir. Viene un manual a todo color que está bastante bien redactado, todo está a todo color y se explica muy bien todos los pasos que hay que hacer para jugar. Y además hay información del autor, que eso es muy importante, no estaba en la carátula. Y también hay una especie de propósito o reflexión que me llamó mucho la atención. Acá dice, por ejemplo: desde el punto de vista del creador, el propósito de este juego es tomar conciencia de los elementos negativos que afectan a nuestro país. Durante mucho tiempo seguimos aguantando tantos casos de corrupción y delitos que ya se han vuelto pan de cada día. Lo bacán de esto, porque uno podría pensar que tiene muchos elementos negativos, resalta lo negativo, la criollada, pero no, yo creo que finalmente este juego invita a la reflexión, es lo que me ha gustado mucho. A veces uno leyendo estas cosas conoce un poco más al autor o sabe más cuál es el propósito del juego, y personalmente me invita un poco más a jugar y a ver este juego de otra forma, ¿no? Bacán el texto y lo que está acá dentro del manual, denle una leída. Vienen muchos billetes en papel periódico de color, con las diferentes denominaciones de 10, de 50, de 100, de 500 y de 1000. 6 fichas en cerámica, esto es lo más bacán del juego, a mí me ha gustado mucho. Son fichas en cerámica pintadas a mano con los diferentes vehículos con los cuales te vas a desplazar dentro del tablero. Viene una coaster, una combi, pero de verdad que el detalle es bien bonito. Un mototaxi, ese es el que más me ha gustado. Está con sus rueditas. Y todo es pintado a mano, bien brilloso, está pero súper chévere. Una 4x4, una camioneta, una SUV. Un camión, esos que transportan mercadería, típicos de acá. Y ¿qué más? ¿Cuál faltó? Ah, el Volkswagen, un Volocho. Eso está bien bacán. Unas fichas de propiedad que son para marcar la propiedad de cada jugador y tiene la imagen del vehículo que has escogido, ¿no? Si has escogido la Custer, en este caso utilizarías esta ficha, ¿no? Y sirve para ponerlo aquí encima del tablero. Viene este tremendo tablero donde vas a ir poniendo las fichas que están aquí de acuerdo a si compras la propiedad o si contratas alguno de los personajes. Lo explico más adelante. Vienen dos dados, uno rojo y uno azul. Vienen estas tarjetas de diablada que están impresas a color por ambos lados. Y con las ilustraciones, y eso es en general en todo el juego, son bastante básicas, son bastante simples, pero no dejan de ser graciosas. Pero yo creo que se hubiera podido aprovechar un poco más, sobre todo que si se ha impreso a color y si había impreso en buen material, porque esto lo escuché. De repente se hubiera aprovechado un poco más el tema del diseño. Ahí está, vienen estas tarjetas. Vienen dos mazos de tarjeta, evento comunal y evento individual, impresos a color por ambos lados. Y por el reverso están en blanco y negro. También están en cuché, bueno, con los dibujos ya aquí sí más básicos. Una cartilla de combi asesina, plastificada, impresa en colcote y plastificada. Y además al reverso hay un resumen del reglamento. Finalmente las tarjetas de propiedad, a todo color, por ambos lados. Y está la información de cada una de las propiedades que vas comprando y el tipo de propiedad, ¿no? Si es discoteca, restaurante, botica, bar. Aquí están los precios, eso ya lo vemos más adelante, ¿no? Lo que se paga, lo que se cobra, etc. Y eso es todo el contenido del juego. Para la preparación, cada jugador recibe su ficha. Vamos a hacer una demo para dos jugadores. Yo he cogido acá el Volkswagen y el mototaxi, que me ha encantado, de verdad que esta piecita me ha encantado del mototaxi. Además le das las fichas de propiedad o las tokens de propiedad, que está con el símbolo de su vehículo, en este caso el mototaxi y también el del Volkswagen.
Cada ficha se pone en cualquiera de los cuatro espacios que están en las esquinas del tablero donde dice pisa pisa. Esos son los puntos de inicio. En partidas con más jugadores pueden haber más fichas o vehículos en esos puntos de partida. Al inicio del juego también se reparte dinero a cada jugador. 2 billetes de 1000, 3 billetes de 500, 10 billetes de 100, 4 billetes de 50 y 5 billetes de 10. Se barajan los mazos de evento comunal, evento individual y diabladas y se ponen a un lado del tablero. Yo los he puesto ahí dentro del tablero un poco para espacio para que aparezcan dentro de la imagen. También se forma un mazo con las propiedades y se pone a un lado. No es necesario barajarlas porque se entrega a cada jugador. Se ordena el resto de billetes y esto será la reserva general de dinero que se llamará la caja del pueblo. Asimismo habrá que reservar un espacio para un fondo común que se llamará el dinero sucio. Eso lo veremos más adelante. Se lanzan los dados para ver quién es el primer jugador. El que tenga el resultado más alto será el jugador inicial. En cada turno, el jugador deberá lanzar dos dados para mover su ficha de carro. Terminado su movimiento, el jugador podrá tomar dos decisiones, ambas opcionales dependiendo de dónde cayó y por dónde se desplazó. Puede comprar negocios o contratar personajes. Ahora lo vemos. El movimiento está determinado por el resultado y el color de los dados. Además, deberá respetar la dirección de las flechas en el camino rojo. Imaginemos que el mototaxi está en este punto y veamos los tres casos posibles. Que el resultado del color rojo sea mayor que el resultado del color azul. En este caso, el jugador debe avanzar 8 espacios, pero está obligado a solo ir por el camino rojo. Es decir, no puede ir por esta parte azul. ¿Cómo sería el movimiento? El jugador avanzaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se quedaría en esta posición. Si el resultado del color azul es mayor que el resultado del color rojo, el jugador está obligado a ir por el camino azul. En este caso, el resultado es 5, debe avanzar 5 espacios. Avanzaría 1, 2, 3, 4 e iría por el camino azul, que sería por aquí, 5. Y continuaría su movimiento en dirección a las flechas, que son las que aparecen aquí. Y al llegar al fondo, debería voltear hacia la izquierda y estaría dentro de este casillero. El último caso es que el resultado de los dados sea el mismo, por lo que el jugador podrá decidir si va por el camino rojo o si continúa por el camino azul. En este caso el jugador podría avanzar los 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta este lugar, o podría hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta este lugar. En el tablero hay dos tipos principales de casillas, los negocios, que son la carretilla, el restaurante, el bar. Y además están los personajes. Los principales son el choro, que es el ladrón, y el tombo corrupto, que es el policía corrupto. También están los espacios de evento individual y evento comunal. En el evento individual cogerás la carta respectiva del mazo y leerás y aplicarás el efecto solo para el jugador que ha leído la carta. En el caso del evento comunal, el efecto se aplicará a todos los jugadores. Estos pueden ser efectos positivos o negativos. Finalmente está el espacio de las diabladas, donde deberás coger 4 de las cartas de diablada y conservarlas y utilizarlas en el mejor momento. Estas cartas siempre son para atacar a los otros jugadores. Si caes en una casilla de negocio, podrás comprarla, y si caes en una casilla de personaje, podrás contratarla. Veamos cómo es la compra de un negocio. Imaginemos que el movimiento de este mototaxi ha terminado en este bar, entonces yo puedo decidir comprarlo. La información del negocio aparece aquí abajo. Bar El Huasca cuesta 550 soles. Entonces lo que debo hacer es coger mi dinero y pagar el monto necesario. Cojo mi dinero y entrego al banco los 550. Cojo la carta de propiedad y la conservo. Cojo una de mis fichas y la pongo en mi propiedad. Este bar ya es mío. Este negocio me permitiría ganar dinero a partir de ahora. ¿Cómo gano dinero? Bueno, pues cada vez que un jugador caiga en mi propiedad, yo recibiré esta cantidad. Si es que tengo un bar, en este caso recién tengo un bar, recibiría 330 soles. Si ya cuento con dos bares, recibiré 660 soles cada vez que un jugador caiga en mi propiedad. Y si tengo tres bares, recibiré 1320 soles. Poco a poco yo tengo que ir consiguiendo más propiedades para irme llenando dinero. La lógica es simple, ¿verdad? Pero además, si el jugador que cae en mi propiedad tiene contratados a un choro o a un policía corrupto, deberá pagarme adicionalmente 40 por el ladrón y 80 por el policía corrupto. Es decir, si este jugador cae en el bar que es de mi propiedad, deberá pagarme por un bar que tengo 330. Pero adicionalmente, como ya ha contratado un choro y un policía corrupto, deberá pagarme los 330 más los 40 por el choro y los 80 por el tombo, es decir, me tendría que pagar 120 más 330, que son 450 soles.
Entonces, no solo me pagan por las propiedades que tengo, sino también por las personas que los otros jugadores van contratando y caen en mi bar. En caso un jugador necesite dinero, también puede vender su propiedad. Lo que hace es simplemente venderla a la mitad del precio que lo compró. Este bar vale 550, lo tendría que vender a la mitad. No hay moneda, no hay billetes de 5 soles, así que entiendo que el redondeo deberá ser hacia abajo, no lo sé todavía, pero bueno, uno ya lo... Hay dos tipos de personajes en el juego, los choros y los tombos corruptos. Hay otras casillas que hacen referencia a personajes, que, como son el mafioso, esas son unas casillas especiales, pero cuando el juego se refiere a personajes, son las únicas personas que uno puede contratar, y las únicas personas que se pueden contratar son los choros y los policías corruptos. Los personajes pueden tener dos estados, libres, como este caso del choro, que no ha sido contratado por nadie, o finalmente contratados, como este choro que ha sido contratado por el mototaxi y este tombo corrupto que ha sido contratado por el Wi-Fi. En todo el tablero hay 10 choros y hay 5 tombos corruptos. Para contratar un personaje no necesariamente debes caer en el espacio donde está el personaje. A diferencia de los negocios, aquí puedes pasar encima del personaje y una vez que has pasado encima puedes contratarlo. Por ejemplo, si este jugador, su resultado de los dados sale 4, avanzaría 1, 2, 3 y 4, y al llegar al bar podría antes contratar al choro. ¿Cómo realiza esto? Por cada choro tiene que pagar 300 soles, pero este dinero no lo debe pagar al banco, sino lo debe pagar al pozo sucio. Es un dinero que se va a ir acumulando a un lado diferente a donde se acumula el dinero del banco. ¿Por qué? Porque este es un pozo que después alguien lo va a poder coger con otra acción. Eso lo veremos más adelante. Pero este dinero no se paga al banco, sino se paga al pozo sucio. ¿Qué hace el jugador? Coge 300 soles y los lleva al pozo sucio. El jugador coloca su ficha en el casillero del choro y ese choro ahora le pertenece. ¿Pero para qué me sirve un choro? Bueno, si yo contrato a este personaje va a comenzar a extorsionar a las personas. Es una persona que le quita dinero a los demás jugadores. Entonces veamos el caso de este mototaxi que pasa por encima de un choro, no necesariamente tiene que caer encima de un choro que está contratado, pasa por encima y llega por ejemplo hasta esta casilla, debe pagarle al dueño del choro o del personaje por el que pasó. Si pasó por un solo choro debe pagarle a este jugador. ¿Cuánto le debe pagar? Bueno, hay una tablita que está aquí. Si tienes de 1 a 4 choros debes pagar 50 soles, cada choro roba 50 soles. El mototaxi pasó por encima de un choro que le pertenecía a los Bain, el mototaxi debe pagarle 50 soles al dueño de ese choro. Así que agarra de su plata, de su bolsillo, y le pagaría 50 soles al dueño del choro, que es el Bain. Y para eso me funcionan los personajes. Igual lo mismo para con los policías. Si alguien pasara por encima de este tombo corrupto, que es propiedad del Bain, iría a pagarle al jugador. Si tiene de 1 a 2 tombos corruptos, le paga 80 soles. Pero conforme tengas más personajes, choros o tombos corruptos, irás ganando más cada vez que alguien pase encima de tu personaje. Finalmente, también si necesitas dinero, puedes despedir a uno de tus personajes. Lo que haces es sacas la ficha, la recuperas y exiges al pozo sucio el dinero que has pagado por este choro. Pero si no hay dinero en el pozo sucio, porque ese dinero se puede ir a otras manos, no recibirás nada. Además de las casillas de propiedad de personaje, hay unas casillas especiales. La primera es esta que dice pozo sucio. Si caes en esta casilla, recuperarás inmediatamente el dinero que está en el pozo sucio. Y ese será de tu propiedad. Este es el caso en el que desaparece este dinero y cuando un jugador quiere reclamar algo de ahí, no hay nada de dinero. Hay otra casilla especial que se llama el mafioso, que es esta que tiene ese sombrerito. Esa es una casilla especial que te permite contratar hasta 5 choros, estén libres o contratados. Si está libre, pagas 150 y si está contratado, pagas 300. El dinero que pagas, obviamente, va al pozo sucio. Similar al mafioso está la casilla del jefe corrupto, que es un jefe de policía corrupto, que si caes en esa casilla te permite que contrates hasta 3 tombos corruptos. Si están libres te cuestan 250 soles y si están contratados te cuestan 500 soles. También está el Inca feudal, que está en esa parte superior. Si no se ve bien la imagen es así más o menos. Y que te permite, si caes en esa casilla, puedes comprar hasta 2 negocios que estén libres a mitad de precio. El dinero pagado también va al pozo sucio. Finalmente en el cuadrilátero interior la última casilla especial es la casilla Lo Tumbo. La figura es más o menos así. Y lo que te permite es destruir el negocio de cualquiera de los jugadores a la mitad del precio que le costó. Es decir, si un negocio cuesta 400, pagas 200 y lo destruyes. Simplemente sacas la ficha del otro jugador y ese negocio queda libre. El dinero pagado va al pozo sucio. La última casilla especial que se repite en casi todo el tablero es el de la combi asesina. Si tu ficha cae en la combi asesina, deberás lanzar los dados para ver a cuál de las casillas te lleva. Esta combi te lleva a cualquier parte del tablero. Debes lanzar los dados para definir el grupo y nuevamente lanzar los dados para definir dentro del grupo en qué negocio caes. Si vas a cualquiera de los negocios que están aquí, por ejemplo, caes a Cholo City, al casino Cholo City,
Deberás ver si tiene dueño, deberás pagarle obviamente al dueño de acuerdo a la cantidad de casinos que tenga y de acuerdo a los personajes que tú tengas. Pero si está libre, podrás comprarlo. Entonces lo que hace la combi asesina, te lleva a cualquier lugar del tablero. En las cuatro esquinas del tablero están los puntos de partida, que dicen pisa pisa. Además de ser puntos de partida que pondrás tus fichas al inicio de la partida, también cada vez que pases por encima de este punto o caigas en este punto, recibirás 400 soles para tus gastos. La partida se va desarrollando por turnos y conforme va avanzando la partida, uno se va llenando de dinero y también va perdiéndolo si es que le va pagando a otros jugadores, ¿no? Todo es de la misma forma, tiras los dados y aplicas los efectos. Si es que puedes comprar, si es que puedes contratar, o si es que debes pagar, o si es que debes coger alguna de las cartas de los mazos. Pero todo va de la misma forma, va circulando por todo el tablero y vas ganando dinero. ¿Cómo termina la partida? Hay tres formas de darle final al juego, eso lo deben decidir antes de empezar la partida. Una es por tiempo máximo, está sugerido 40 minutos, una vez que pasa este tiempo se cuenta el dinero y el jugador que tiene más dinero es el ganador de la partida. La segunda forma es el primer caído. El juego termina cuando un jugador se queda sin dinero y todos los demás jugadores ven quién es el que tiene más dinero y poder. O finalmente la maratón, que es todo el mundo juega hasta que solo quede un único jugador sobreviviente y los demás jugadores hayan sido eliminados. Y así termina el juego. Y eso es todo con respecto a Cholopoly. Es un juego de tirar dados. Por lo mismo, es bastante caótico. El 99% de las cosas sucede por los dados. Y no deja de ser divertido, ciertamente, ¿no? Porque cuando otro jugador tira los dados y cae en tus casillas sin que él lo haya querido, lo haya buscado, es definitivamente gracioso. Entre varias personas resulta divertido. También las referencias que hace a cosas que han pasado en la política que han sido serias se ven aquí como broma, incluso te pueden lograr beneficiar. Algunas cosas sí me parecen que son demasiado potentes. Acá hay una carta que no sé si está acá, que es esa de aquí, la de video. Por ejemplo, si yo caigo en un evento comunal, saco esta carta que se supone que le va a afectar a todo el mundo. Esta carta destruye, prácticamente liquida al jugador que tiene más dinero y más propiedades, porque esta carta solo ataca al jugador con más dinero y le hace perder todo, ¿no? Entonces me parece que eso desbalancearía el juego de golpe y dejaría al otro jugador, pero pésimo, o sea, sin una probabilidad de poder recuperarse, ¿no? Y hay varias cartas así realmente destructivas, ¿no? Pero bueno, ese es como es el juego. Creo que eso dejaría a un jugador bastante mal y sin ganas de recuperarse, ¿no? Porque todo lo que has trabajado te podría deshacer. Pero es así como está diseñado el juego, no deja de divertir también, porque si le toca a otro te vas a matar de la risa. Y bueno, también, y esto es una opinión personal, me parece que el juego invita un poco a la reflexión. En tanto que hay muchas cosas que se ven aquí en broma que son realmente cosas malas que le han pasado al país y a veces de repente nos hemos acostumbrado a vivir con ellas y de repente podríamos reflexionar y pensar, oye, ¿qué es lo que pasa, no? Y es algo personal. Otro tema es la calidad de los componentes. Si bien están impresos a todo color, en papel couché, couché mate, de repente se ha podido aprovechar un poco más en el acabado final, ¿no? Muchas de las cartas están a diferentes tamaños. Y además las ilustraciones yo creo que se han podido aprovechar más, sobre todo porque si ya estás echando a full color, bueno, podrías meterle un poco más a las sombras, a los detalles, ¿no? Aquí los dibujos son en dos dimensiones y completamente planos. Y bastante básicos, es cierto, sin dejar de ser graciosos. Pero si ya estamos en full color y todo eso, de repente meterle un poco más de sombras y qué sé yo. Bueno, esa es mi opinión personal. Denle una probada a Cholopoly, no deja de ser divertido, les digo, y sobre todo nos invita a la reflexión. Gracias por verme, chao, no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta si les gustó, pasar por las redes sociales, denle me gusta al fanpage y también pasen por Instagram, que ahí tengo algunas fotos y voy colocando lo que voy jugando. Gracias y chao.